Pese a estar consciente de sufrir de más contra Santos, Pedro Caixinha destacó la capacidad que Cruz Azul ha logrado demostrar durante la campaña en curso para sacar buenos resultados aun cuando se sufre ante los rivales. El rival de hoy fue mejor, pero en momentos en que no estamos bien seguimos sumando. Seguimos demostrando ser un equipo que pelea más allá de todas las circunstancias. Debemos preparar muy bien los siguientes partidos y darles libres 5 días para que se recuperen los jugadores, pero manteniendo el chip y la mentalidad ganadora, reveló el estratega portugués en la conferencia de prensa posterior al encuentro en Torreón. Aunado a ello, el estratega lusitano destacó el cansancio físico que comienza a hacerse presente en sus jugadores al tener un trajín de partidos entre Liga y Copa, en los que mantienen un buen paso, a lo que Eden añade la presión que se conserva por alargar el buen momento que se vive. Hay una gran sobrecarga y un cansancio físico, van a ser 11 partidos en 36 días, ya jugamos 9 y estamos haciendo la gestión para jugar los 2 torneos. Eso cuesta trabajo y si se añade la presión mental que metemos en el equipo. Apóstrofe, añadió Caixinha, quien finalmente dejó ver que la salida de Elías Hernández previo al arranque de la parte complementaria fue más por precaución que por otra cosa. Elías sintió algo en la rodilla, nos estaba costando un poco por esa banda. Percibimos que estaba en un momento de sobrecarga e hicimos el cambio por Edgar Méndez, que tiene muy buenas capacidades en espacio abierto, concluyó. Más noticias en MSN. Santos no pudo quitarle el invicto a Cruz.